¿Te gustaría que hiciéramos un juego? Yo te voy a mostrar una foto de un lugar y tú tienes que inventar una historia. Tengo una. Había una vez un hombre que viajó a otro país. Mientras pescaban, encontraron un tiburón, pero no se los comió. ¿Puedes contarme qué lugar es este? Parque Nacional de Rapa Nui. Capac Nian. ¿Chiloé? Las oficinas de Humberston y Santa Laura. Asentamiento y momificación de la cultura chinchorro. Ciudad minera de Sube. Barrio histórico de Valparaíso. Es un lugar que es patrimonio mundial. Nunca había sabido eso. Chile tiene 7 sitios de patrimonio mundial. Son únicos en el mundo. Y cuidarlos es muy importante. Todavía queda mucho por aprender. Parte de nuestra cultura. Hola, les damos la bienvenida a nombre del Fondo de Investigación y Documentación Chilena Margot Loyola Palacios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Al encuentro virtual Sitio Arqueológico El Olivar, piedra angular del pasado de Aguita. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Nos acompaña el día de hoy Paola González Carvajal, arqueóloga y abogada ambientalista titulada en la Universidad de Chile, a cargo del proyecto Rescate Arqueológico El Olivar, y Marianela Jopia Vega, quien es cacica de la comunidad Jopia de Santiago, integrante de la Asociación Dieguita Pasioca, consejera presidencial CONADI, profesora de castellano, magíster en gestión de políticas públicas, mención educación y cultura, titulada en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Ellas nos hablarán de los hallazgos y descubrimientos científicos a partir del trabajo arqueológico y la mirada del pueblo dieguita frente a dichos temas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Y tú, María Eugenia? Súper bien, contenta. Dime. Marianela. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí un poco nerviosa, cosas bien importantes las que vamos a hablar hoy. Eso, súper. Bien, vamos a invitar al público que está viendo esta transmisión que nos deje sus comentarios y consultas a través del chat. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube Cultura PUCB para ver más programas como este. Bien, pasamos entonces a presentar a la primera invitada. Dejamos a continuación a la arqueóloga Paola González con la presentación Sitio Arqueológico El Olivar, piedra angular del pasado de Aguita. Adelante, Paola. Yeah. Tendríamos que verla eso. Primero que nada, ¿no es cierto?, situarnos en este territorio, que es el norte semiárido chileno. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, se ha sostenido que el área nuclear de los dieguitas va entre el río Huasco por el norte y el río Choapa por el sur. Sin embargo, principalmente a través de la interacción que tuvo tan estrecha con el pueblo incaico, los dieguitas también se expandieron hacia la zona central, hacia el noreste argentino, hacia el área de Copiapó, ampliando su esfera de influencia. Los dieguitas, ¿no es cierto?, son principalmente conocidos por ser grandes ceramistas de cerámica polícroma, en la cual, ¿no es cierto?, se ha explorado una suerte de geometría ancestral. Antes de empezar a hablar los contenidos específicos de los avances que en el fondo estamos teniendo a través de la investigación del sitio, me gustaría que nos detuviéramos un poquito en lo que actualmente se entiende como la cronología o la periodificación dieguita. A nosotros, digamos, lo que aprendimos nosotros y lo que está en boga todavía, ¿no es cierto?, en la ciencia arqueológica. Las culturas alfareras del Norte Chico
se inician más o menos entre el 0 después de Cristo y el 800 después de Cristo con la cultura del molle, que ahí ustedes pueden ver algunas de sus vasijas más típicas. Se habla de que después viene un periodo medio, o que vendría a ser representado por el complejo cultural Las Ánimas, que va más o menos entre el 800 al 1200 después de Cristo, y que tienen ciertas cerámicas características que vamos a ver después. Y ya lo diaguita comenzaría más o menos alrededor del 1000 después de Cristo, con un tipo de cerámica que está muy emparentada con los ánimas, que le llamamos los arqueólogos ánimas 4. Y después ya viene, y también diaguita transición, y después viene ya la típica cerámica más característica, que es con las paredes, ¿no es cierto?, rectas, que es el periodo clásico de los diaguita, y finalmente se identifica la llegada del Inca, más o menos en 1470, con la llegada del Topa Inca Yupanqui a la zona del norte semiárido. Eso es más o menos lo que nosotros teníamos hasta antes de investigar, como yo les voy a contar un poco los avances. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, está esta cerámica Ánimas 1, Ánimas 2, Ánimas 3, que ya abiertamente maneja la policromía, al igual que los diaguita, y después la fase diaguita 1, donde tienen estos dos tipos, el transición y el Ánimas 4. Nosotros, una de las grandes limitaciones que ha tenido la arqueología diaguita es que eran muy pocos los sitios arqueológicos excavados por arqueólogos, entonces se vio sometido a mucho saqueo, entonces había grandes o hermosas creaciones como las que ustedes pueden ver ahí, pero lamentablemente carecíamos de contexto y eso limitó mucho la interpretación. O sea, era muy difícil acceder a los aspectos ideológicos, a la vida cotidiana, por ejemplo, porque lamentablemente no existía esa fuente de información. Por mi parte, ¿no es cierto?, mis investigaciones partieron hace más de 20 años atrás y comencé con el arte visual, que era lo que teníamos más a mano. Entonces, a partir de las características que conocemos de este arte, ¿no es cierto?, que es muy parecido al arte óptico, en el sentido de que trabajan esta sensación de visión en positivo y negativo, de movimiento y vibración, de continuación sin fin, y más otros elementos, ¿no es cierto?, que van unidos a este tipo de representaciones, como por ejemplo evidencias de consumo de alucinógeno, la asociación de este arte a un alter ego animal, que es el felino, la representación de cerámicos antropomorfos, y con policromía, ¿no es cierto?, y viendo también otras tradiciones muy semejantes que todavía existen en Sudamérica. Como ustedes pueden ver, acá estamos viendo al pueblo Chipibo-Conibo, su arte visual maneja estos mismos principios, o sea, de una simetría muy compleja, verdaderas creaciones donde la geometría toma un rol protagónico, y con que elaboran vasijas polícromas, ¿no es cierto?, antropomorfas, que consumen ayahuasca y asocian su alter ego a una anaconda o jaguar. La antropóloga Els Lagru nos ha dicho cosas muy interesantes respecto a este arte. Ella dice que esta posibilidad que tienen estos diseños de ser vistos en negativo, de positivo en negativo, de vibrar, de alguna manera están aludiendo a mundos visibles y a invisibles, ¿no es cierto? Y para estas comunidades el arte abstracto tiene un enorme poder en sí mismo, ¿no es cierto? Son como corporalizaciones de entidades sobrenaturales muy, muy poderosas, tanto así, ¿no es cierto?, que se ponen en la piel de los niños como protectoras, ¿no? Y que de alguna manera demuestran cómo en estas comunidades, en muchos pueblos amerindios, los límites entre naturaleza y cultura son mucho más difusos, ¿no es cierto? Un objeto puede tener atributos de la personalidad, un diseño, un fenómeno meteorológico, un lugar, una piedra. Entonces, en el caso del arte, de esta tradición de arte chamánico sudamericano, hay un vínculo muy fuerte con aspectos de sanación, de medicina, y que también pueden ser vistos acústicamente. Por ejemplo, los chipibos conibo pueden cantar estas configuraciones y de esa manera sanar al paciente. Entonces, estamos en un universo
altamente transformacional, dice el antropólogo Paul Rivière. ¿Y a qué se refiere? A que el concepto de persona se extiende a entidades humanas, animales, y también objetos y fenómenos, ¿no es cierto?, meteorológicos. Entonces, estamos en un universo un poco que también se vincula con prácticas chamánicas, ¿no es cierto?, y que nos hablan de esta como visión amerindia tan generosa en su ontología. Porque, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, los españoles deliberaron acerca de si los indígenas americanos tenían o no tenían alma, sin embargo, los americanos era todo lo contrario. O sea, ellos se sentían como un elemento más en un universo, en un engranaje, donde cada cosa tenía que ser respetada, venerada, por vínculos de afecto también. Bueno, y así llegamos al olivar, ¿no es cierto?, que es este lugar que está a 4 kilómetros al norte de La Serena, que abarca también parte de la Compañía Baja, y que tiene su extensión, ¿no es cierto?, acá podemos verlo desde otra mirada. Este rectángulo es lo que nosotros primero sondeamos, y un 2% de ese rectángulo es lo que constituye el rescate arqueológico del olivar, pero el sitio del olivar es mucho más grande. Ahí podemos ver una aproximación, estos planos los ha elaborado Gabriel Cantaruti, y como ustedes ven, el crecimiento urbano de la compañía ha destruido sistemáticamente el sitio. Acá vemos también que esta historia de la investigación no comienza con nosotros, sino que parte al inicio del siglo XX, con unas primeras intervenciones del arqueólogo norteamericano Samuel Lothrop, quien excavó sobre 70 sepulturas con todo su ajuar, que fueron llevadas después a Estados Unidos, y posteriormente Slasser, una arqueóloga norteamericana también, recién en los años 50 publica una tesis doctoral donde describe un poco los hallazgos del otro, porque todo eso quedó en Estados Unidos. También acá lo que ustedes ven son las excavaciones de Francisco Cornelli, que la base de estas excavaciones conformó la colección del Museo Arqueológico de La Serena, y él numeró todas las áreas funerarias que excavó, que son más de 20, le puso letras alfabéticas. Y acá, esta proyección también la hizo Gabriel Cantaruti, podemos ver cómo estas letras de Cornelli, más o menos la ubicación aproximada que tendrían esos puntos, y que también han sido cubiertas por el crecimiento urbano de las compañías. Acá, posteriormente, ya en época más reciente, en 1989, Gonzalo Ampuero y María Rosado, Marcela Urizar, hicieron un salvataje de un sitio ya intervenido en un sector que era donde estaba la Compañía de Jesús, que es como un cerrito, que es un punto netamente incaico. El complejo Pinamar y Brillamar también se construyeron sobre cementerios y áreas habitacionales que eran propias del sitio del olivar, y acá pueden ver ustedes nuestras excavaciones en relación a la construcción de la doble vía de la carretera panamericana. Bueno, y en el año 2014, cuando se estaba construyendo esta obra vial, aparecieron restos óseos humanos, y se nos encargó, junto a Gabriel Cantaruti, el sondeo de esta larga franja, ¿no es cierto?, donde se excavaron 452 pozos de sondeo, que son excavaciones de 1 metro por 50 centímetros, se hicieron 8 transectas, y lo que reveló, lo que revelaron esas excavaciones fueron una zona, no sé por qué ustedes no lo pueden ver, yo sí lo veo, pero habían 29 conchales, muchos rasgos habitacionales como pisos de habitación, fogones, intercalados con áreas funerarias. Había 8 áreas funerarias en este rectángulo largo, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros sondeamos, y después una pequeña parte fue rescatada. Lo interesante es que en el olivar, la oportunidad que se nos da, ¿no es cierto?, al haber hecho una excavación muy fina en cuanto a tecnología científica, es que podemos ver las relaciones entre objetos, animales, hombres, mujeres, niños, ¿no es cierto? Entonces, esta gran cantidad de información nos permite acceder a otro nivel de, de,
de reconstrucción de las vidas pasadas. Podemos acceder a las prácticas cotidianas, a su ideología, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo en este lugar, ¿no es cierto?, se rescataron una gran cantidad de cuerpos humanos, 223 entierros primarios, sobre una treintena de entierros secundarios, también 56 camélidos articulados, 3 cánidos, y en general, ¿no es cierto?, lo que podemos decir que la población adulta tiene inserciones musculares muy profundas y en el fondo reflejan que el esfuerzo era cotidiano, pero también al mismo tiempo era una vida muy, muy interesante en lo espiritual y también en la reflexión. O sea, son grandes matemáticos, también se desarrollan numerosas actividades como la metalurgia, por ejemplo, y actividades ligadas a la tierra. Bueno, y nuestras investigaciones, ya viéndolo más específicamente, nosotros obtuvimos 73 fechados radiocarbónicos en la Universidad de Oxford, y lo interesante es que se nos dio vuelta un poco esta clasificación que ustedes les mostraba yo al inicio de la presentación. Vimos que los entierros con camélido sobrepasan con mucho el límite del año 1000. Tenemos varios que están por unos alrededor del 1400. Entonces eso significa que la sociedad diaguita era mucho más variada, tenía una variabilidad interna muy interesante que estamos recién empezando a comprender. Esto nos indica, ¿no es cierto?, que como no podemos ya, vamos a ver eso mientras tanto, pero no podemos quedarnos tranquilos con la periodificación que había anteriormente, que se basó más que nada en muy poca información científica, muy poco fechado, y el Olivar, en la investigación actual que se está desarrollando y que se desarrolló también junto a Gabriel Cantaruti, nos está mostrando que vamos a tener que redefinir nuestra periodificación. Por otro lado, los avances en análisis arqueobotánicos, que son liderados por Luciana Quiroz y Carolina Belmar, nos están hablando, o sea, ellas investigaron tanto las áreas habitacionales a través de la flotación de los basurales, ¿no es cierto?, donde obtienen pequeños restos de semillas y de otros productos vegetales, y también del interior de las vasijas. Entonces, ellas han descubierto cosas muy interesantes, por ejemplo, que si bien es cierto que los diaguitas eran agricultores, porque tienen maíz, tienen quinoa, pero también eran grandes recolectores de productos silvestres comestibles. Se han detectado, por ejemplo, tubérculos de la familia de las astromelias, frutos como zarzamora, pimiento, algarrobo, chañar, copao, forraje también, totora. Entonces, era un pueblo que conocía muy bien sus alrededores, y también acá vemos, por ejemplo, esta plantita amarilla, se llama madi, que da un aceite muy nutritivo. Entonces, lo que está dando, por una parte, estas investigaciones arqueobotánicas es un tremendo patrimonio alimentario, que en este es un chañar, por ejemplo, que en nuestra época de crisis puede otorgar una gran enseñanza para el presente, digamos. Y también una cosa muy interesante que se ha encontrado con bastante consistencia, la presencia de alucinógenos. Acá esta planta es un latué, que es propia de la área mapuche, que todavía existe su consumo entre las machis del pueblo mapuche. También se encuentra el chamico y algunas plantas también de la familia de las solanáceas. Por otra parte, también el estudio arqueobotánico dio importantes antecedentes en el sentido de que gran parte de estos camélidos que acompañan esta sepultura son llamas. Entonces, ellos identificaron 3 tipos de tamaño de camélido. Uno de ellos lo asocian a una llama de talla grande, y un buen grupo de llamas más pequeñas, cuyo morfotipo, este estudio lo hizo Isabel Cartagena junto a Patricio López, se asocia a un tipo de llama productora de lana que todavía existe en el noroeste argentino.
Y Patricio López dice que la domesticación de estas llamas no se produjo acá en la zona del norte semiárido, sino que ellos ya arribaron con estos rebaños. También otra cosa interesante, cuando se excavó los sitios habitacionales, es que estaban representados todos los rangos de edad. Entonces, en el sitio del olivar había crianza también. Así como ahora se crían las cabras, por ejemplo, en el norte semiárido, acá también había crianza muy cercana a las áreas habitacionales. Otra cosa interesante que se reveló acá, ¿no es cierto?, era, bueno, que estas llamas podrían haber producido los elementos para el trabajo textil. Acá vemos también, eso tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con actividades que todavía se desarrollan en el norte semiárido, como este telar de palo enterrado. Pero también, ¿no es cierto?, lo que se sugiere es que se mantenían pequeños rebaños, más bien para el trabajo de su fibra textil, ¿no es cierto?, para el autoconsumo de la familia, y que estaban muy cercanos a los asentamientos domésticos. También otro tipo de evidencia de la arqueofauna es la utilización óptima de todos los recursos marinos, ¿no es cierto?, una gran cantidad de peces. Y también ellos identificaron cánidos, tres evidencias de cánidos enterrados en áreas funerarias, que es un perro de talla pequeña, de talla mediana pequeña, que también existen parangones en el noroeste argentino. Otros antecedentes muy interesantes que fueron dados por el grupo de arqueofauna, que está en pleno trabajo. O sea, yo estoy tomando uno que otro elemento para contarle a ustedes, pero la verdad es que ya llevamos, yo diría que unos 2 años de trabajo intenso, y están cada vez los resultados siendo más interesantes. Por ejemplo, al interior de muchas de las vasijas aparecen ranas completas, y eso es un tipo de rito que está descrito, en, por lo menos en el mundo incaico, como propiciatorio de lluvias. Entonces es muy interesante, y también al interior de las vasijas han identificado aves, roedores, pescados, ¿no es cierto? Y es muy interesante eso, pensarlo, porque son vasijas que igual están siendo utilizadas en el ámbito de la muerte. Entonces eso nos habla a la vez de la cercanía entre los asentamientos habitacionales y las áreas funerarias, de cómo el pueblo de Aguita percibía también la muerte. O sea, el hecho de que se alimente a sus deudos, ¿cachai?, y que muy probablemente se haya consumido como una especie de banquete, o no sé si la palabra a utilizar es celebración, pero sí de consumo de alimentos, indica cómo ellos están percibiendo esta dimensión. También me voy a detener un poco en lo que son los entierros secundarios, que se observan también en el sitio. Esto significa que el cuerpo no está siguiendo su posición anatómica, sino que está ocupando un espacio mucho más reducido. Está descrito también en crónica todo este culto a los muertos, ¿no es cierto?, a los malqui, que son muchas veces desenterrados, homenajeados. Imagínense ustedes que el Inca incluso paseaba las momias de los antiguos incas para determinadas celebraciones. Entonces, eso es muy interesante, yo creo, que de pensar, sobre todo ahora que, claro, hay una tendencia a un poco a ver los cuerpos como tabú, ¿no es cierto? O sea, no, yo escuchaba un poco esta crítica de que en el fondo cómo podemos mostrar los cuerpos, pero yo creo que también hace falta una reflexión interna en las comunidades, ¿no es cierto? Y también de cómo queremos nosotros poder percibir, porque también para los arqueólogos es muy difícil explicar lo que estamos viendo si no compartimos también estas visiones. Entonces eso lo dejo también como un elemento a conversar con Marianela. Bueno, otra cosa muy, muy conmovedora, por así decirlo, que vimos, es que dentro de estos llamas que encontramos, había alguna, esta es una patita normal de llama, ¿no es cierto?, que tiene dos largos dedos, pero habían también con polidactilia, o sea, un dedo adicional. Estos animalitos eran lisiados, ¿cachai? No podrían haber salido a pastar ni tampoco haber sido autosuficientes. Entonces esto indica cómo la comunidad los adoptó y permitió que llegaran a la vida adulta. Entonces ahí vemos que también la relación entre humanos y animales, como lo vamos a ver también después, es muy, muy interesante, muy, muy próxima. También los metales que se identificaron, estudiados por Elvira La Torre, nos dieron antecedentes muy interesantes. Bueno, acá vemos hachas, pinzas, ¿no es cierto? También hay aros, algunos pocos aros de oro.
Estos elementos de bronce tienen además estaño, y el estaño es un componente que no existe en Chile. Entonces también está solamente en el altiplano boliviano o en el noroeste argentino. Entonces esto nos habla de grandes redes de interacción y quizás también nos hablan un poco de cómo pudo haber sido el origen también de esta comunidad de pastores que inhalaban polvos psicoactivos, que producían cerámica polícroma con elementos geométricos, arribó en algún momento al norte semiárido, de dónde puede haber procedido, ¿no es cierto? Por otra parte, estamos abordando el estudio de las prácticas mortuorias y el género. Al haber nosotros encontrado esta área funeraria, son de por sí, ¿no es cierto?, lugares muy, muy cargados, donde los sobrevivientes que depositan ahí a sus deudos, ¿no es cierto?, de alguna manera los hacen partícipes de una memoria social. Al quedar expresados, ¿no es cierto?, parte de sus creencias, de sus sentimientos y de quienes fueron en vida también y de lo que se espera que, o la idea que se tenga de la muerte, ¿no es cierto? Son de alguna manera identidades corporalizadas las que nosotros vamos encontrando. Bueno, y en este mismo ámbito, por ejemplo, la antropología física, que esto está liderado por Ariel Pacheco y Rodrigo Retamal, ellos, a lo que han visto, digamos, sugieren que existió una división del trabajo por género. Por ejemplo, los hombres tienen muchos más traumas que las mujeres, ¿no es cierto? Traumas que pueden proceder tanto por labores, como mariscar o cazar, o por violencia. Y también ellos tienen prácticamente en forma exclusiva una patología que se llama exostosis auditiva, que se produce por bucear o nadar en agua fría. En cambio, las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, aquí seleccioné algunos elementos que son propios masculinos, ¿no es cierto? La presencia de puntas de flecha, esta hacha, los músicos también, hay dos músicos que son ambos de sexo masculino. También acá hablando de este vínculo con el mar, por ejemplo, una persona estaba asociada a un remo, también de sexo masculino, y anzuelos también. También encontramos evidencia, cerca del 40% de los hombres tienen elementos para consumo de alucinógeno y algunos de ellos también complementan su ajuar con algunos elementos muy propios del chamanismo sudamericano, como los cristales. Acá vemos, por ejemplo, más en detalle un cristal que acompañaba un contexto chamánico. Acá vemos algunos contextos con gran número de espátulas de consumo de alucinógeno a través de polvo, ¿no es cierto? A la vez son grandes matemáticos, acá hay creaciones muy destacadas, digamos, que lo ponen a la altura del arte islámico, por ejemplo, en cuanto a la matemática antigua, ¿no es cierto? Andrés Navas ha estudiado a través del libro mío de Arte y Cultura Diaguita Chilena y nos dice que de todas las posibilidades concebibles de simetría unilateral, los diaguitas las conocen todas, y que la bilateral, que es la más compleja, solamente no están representando las más sencillas. Entonces vemos cómo un pueblo, ¿no es cierto?, que vive duro, que sus inserciones musculares son profundas, a la vez está desarrollando una vida espiritual muy intensa y una reflexión también casi científica en cuanto a lo que significa la geometría. Acá vemos algunas cosas, elementos más asociados al género femenino, como la utilización de aros, ¿no es cierto?, la manufactura, elementos de manufactura de cerámica están siendo asociados hasta el momento a mujeres, también muy fuertemente la actividad textil a través de torteros, agujas. Esta herramienta se llama vichuña, que se usa en el mundo andino para aprisionar la lana en el textil. Ahí vemos otras variantes de tortera. Bueno, como les decía, cerca del 40% de la población masculina tiene elementos de consumo de alucinógeno y también un 12% de las mujeres. Entonces, eso significa que esta experiencia era ampliamente extendida en la población y de alguna manera quizás explica elementos de su cosmovisión vinculados con la percepción de un mundo poblado de entidades, ¿no es cierto?, donde las características de persona se extienden más allá de lo que es solamente el mundo humano. Entonces, bueno, también
una constatación muy importante, ¿no es cierto?, dentro de nuestros estudios, es esta relación tan estrecha entre humanos y animales. Acá, por ejemplo, hay 39 de los entierros de donde hay camélidos articulados, es posible distinguir su distribución espacial. Algunas de las veces estos animales se reflejan teniendo como al ser humano en el centro, como un eje. Otras veces se observan cara a cara. Otras veces el camélido apoya la espalda de la persona humana. Y acá esta cuarta configuración, hay un camélido, el ser humano en el centro y todos mirando en una misma dirección. Entonces vemos cómo, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos a este flautista, un hombre joven, ¿no es cierto?, con estos camélidos puestos en reflexión. Acá hay algo muy interesante, porque la posición de los camélidos no es de nada anatómica. Acá ellos tienen una posición tipo fetal, ¿no es cierto?, con sus piernas completamente en simetría, también sus brazos. Entonces, incluso Patricio López se ha dado cuenta que para lograr estas idealizaciones mortuorias, ¿no es cierto?, estas verdaderas performances funerarias, incluso hasta se cortaron huesitos de los animales para perfeccionar esta imagen en simetría. Bueno, acá vemos el contexto de este flautista, que está muy vinculado también con el mundo andino de pastores. Estas piedras muy probablemente se traten de illas, que son piedras protectoras de rebaño. Y hay un artículo que, si ustedes quieren, lo pueden revisar en academia.edu, que escribimos con Francisca Gili. Acá también, esto es muy interesante, también es esta configuración en espejo, y acá abajo hay un hombre con rasgos femeninos o una mujer con rasgos masculinos. Ha sido difícil para los especialistas determinar si es hombre o mujer, pero muy interesantemente, sobrepuesto a su mandíbula, se pusieron estos dientes de cánido, ¿no es cierto?, los incisivos y los colmillos de cánido. Entonces, nuevamente vemos esta potencialidad de transformación, que se enfatiza mucho, ¿no es cierto?, también en esta relación entre humanos y animales. También es lindo ver cómo la simetría penetra el ámbito mortuorio, y cómo los camélidos también son los únicos que reciben ofrenda polícroma, a diferencia de los humanos, que son presentados con sus instrumentos de trabajo. La ofrenda polícroma es para el animal. Entonces, de alguna manera, en mi opinión, acá se nos están poniendo fronteras muy inestables entre lo que es humano y animal, ¿no es cierto? Así como vimos a esta mujer con los dientes de cánido sobrepuestos, es posible dentro de este universo altamente transformacional, marcado por el chamanismo, marcado por el animismo, que un objeto pueda tomar cualidades de persona y que un animal pueda transformarse en humano y que un humano pueda transformarse en animal. Eso no es algo, digamos, poco visto en las cosmovisiones amerindias. Es bastante conocido. Pero se habla de una suerte de contagio entre heterogéneos. Caen las fronteras entre naturaleza, cultura. Caen las fronteras entre objetos, animales y humanos. Y eso lo hemos podido ver, que muy pocos sitios arqueológicos logran este nivel de precisión. Y acá, bueno, las excavaciones se hicieron con gran cuidado, con un registro muy fino, que nos está permitiendo ver relaciones transgresoras, ¿no es cierto? Y revelándonos poco a poco este mundo, esta naturaleza sintiente, que es muy propia del mundo andino, donde las relaciones se gobiernan entre entidades que son heterogéneas, pero en base a lazos de afecto. La simetría también penetra fuertemente en los entierros. Acá vemos cómo estos camélidos están rotando a la vez que acompañan entierros de niños. Entonces yo me pregunto si de alguna manera está la simetría mediando con la muerte, a quién estaban dirigidas estas complejas configuraciones funerarias, también, por ejemplo, objetos que están indexando a la madre, como estas vasijas con forma de pecho femenino que acompañan a niños pequeños, también el sacrificio de objetos. Muchas veces, acompañando a la ofrenda, se encuentran objetos a los cuales intencionalmente se les hacen orificios para que ya no puedan volver a servir para la función que tenían en el contexto cotidiano, ¿no es cierto? Como si hubiera una analogía con la muerte de la persona. También hay sectores de quiebre ritual de cerámicos, que eso también se ha descrito, por ejemplo,
en las apachetas, cuando se van a realizar grandes viajes, se ofrendan mineral de cobre y se quiebran vasijas. Es como si la muerte también fuera percibida como un gran viaje, podemos hipotetizar. Bueno, también están las piedras cuacas, que son estas piedras de formas caprichosas, que son muy extendidas en el mundo andino, que se les atribuyen poderes como protección, como guías, ¿no es cierto?, acompañando siempre a los contextos de niños, ¿no es cierto? También el olivar nos está revelando nexos con el presente. En ambos instrumentos musicales, la sección proximal se parece mucho a la de las flautas actuales de los bailes chinos. Acá también es importante mencionar que en las mudanzas de los bailes chinos se representan diseños simétricos, ¿no es cierto?, coreografías simétricas que podrían ser una resemblanza de los antiguos patrones, que ya sabemos que en el tiempo de la conquista fueron severamente reprimidos por la extirpación de idolatría. Y por otra parte, ¿no es cierto?, ya pensando en el destino del olivar, yo pienso que es un lugar que debe ser protegido, que debe ser salvaguardado, que también tiene un enorme potencial para las crisis que estamos en este momento viviendo, ¿no es cierto?, una manera de vivir sustentable que nos ha dejado una tremenda herencia de cómo vivir, de cómo relacionarnos con nuestro medio ambiente, de cómo relacionarnos con los animales, y muy igualitaria también. En el olivar no se ven jerarquías, no se ven aristocracias, por así decir. Y también, ¿no es cierto?, yo creo que me gustaría que esto, como vamos a aprovechar de conversar con Marianela, es una oportunidad muy importante para un trabajo mancomunado entre comunidades y arqueología, porque la verdad que estamos contribuyendo fuertemente a refortalecer un sentido de identidad, incluso las demandas territoriales, ¿no es cierto?, porque estamos revelando los lazos de continuidad con el presente, y lejos de vernos como dos intereses antagónicos, yo creo que también la arqueología ha crecido mucho en humildad y deberíamos trabajar mancomunadamente por cada vez acrecentar más la memoria y fortalecer, ¿no es cierto?, este conocimiento para las comunidades dieguitas, pero también para todos los chilenos que requieren de esta manera de ser, de este buen vivir, ¿no es cierto?, que el olivar está revelando así a raudales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Excelente tu presentación, qué interesante saber tener tantos antecedentes de estos nuevos descubrimientos. Y quizás cuántos de nosotros no tenemos sangre de los pueblos originarios también, así que también para todos, pienso yo. Una invitación. Sí. Bueno, recordamos a los auditores dejarnos sus comentarios y consultas a través del chat. De igual manera, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Cultura PUCB para ver la diversa programación que ofrecemos. Vamos a pasar con la segunda invitada. Y a continuación vamos a invitar a la cacica Diaguita, profesora también, con otros grados académicos además. Ella es Marianela Jopia Vega, y que nos dé la mirada del pueblo Diaguita sobre todos estos hallazgos y que nos ayude a reflexionar un poco acerca de esta cultura que es ancestral en nuestro país. Bienvenida. Ok, hola, vamos a saludar primero, decir buenas tardes, saludar desde el alma, desde el corazón, como saludamos los dieguitas. Vamos a saludar a muchos dieguitas, porque no solamente hay un pueblo o una comunidad dieguita, los dieguitas también somos diversidad y diversidad identitaria. Entonces vamos a decir, María Eugenia, Tapuanay, Tapuacoñi, como saluda una parte del pueblo dieguita en el Huasco y al cual yo adscribo, que significa algo así como te saludo desde el alma, te abrazo desde el corazón, Nay, hermana, Coñi, hermano. Pero también vamos a saludar otras facciones que saludan algo así como Ajao, Inapatajao, Nay, Inayo, que es un saludo también a los hermanos que siguen una facción de mi pueblo. Mi pueblo es demasiado diverso y tenemos muchas cosas. Y claro,
el espacio de esto, de este, de esta como conferencia, exposición, también lleva a puntos. El Olivar, sitio arqueológico, piedra angular del pasado de Dieguita. Yo un día pregunté a alguien, creo que muchos hermanos de Dieguita me están viendo y van a compartir conmigo. Y yo preguntaba, ¿y el Olivar qué tan grande es? Hoy día Paola presenta un mapa y en el mapa dice que es APP desde las compañías, parte del Olivar, el sector de la playa y el espacio del cual todo el mundo habla, que es la franja que está en el medio de la carretera, es un 2%, un 2% de todo el Olivar. Hoy día me complica cuando hablamos del Olivar. Cuando hablamos del Olivar, hablamos de esa franja, o hablamos de lo que Cornelli investigó, que es una parte de Cornelli habla de los peñones. Quienes hayamos leído a Cornelli, él habla de los peñones. Dice de los peñones hasta la línea del agua. Otros dicen que es mucho más acá del agua, porque los pueblos sabían que el mar salía en algún momento y se resguardaba. Pero como sea, y aquí después cuando conversemos con Paola vamos a poder hablar un poco, como sea, en el Olivar es uno de los sitios más importantes de Chile. Y un arqueólogo fuera chileno, no era chileno, me decía, incluso si así por parte baja, si esto es solo el 2%, estamos hablando de un encuentro arqueológico de los más importantes de Sudamérica. Y resulta de que nosotros en este país no se le da la importancia. Lo que se encontró, el inventario del Olivar, habían joyas en el Olivar. Muchos se preguntaban, oye, ¿es solamente cultura dieguita? ¿También hay cultura mapuche? Eso ha provocado muchas complejidades. Entonces, ¿cómo el pueblo dieguita toma el Olivar? Algunos dicen, es una necrópolis. Nosotros íbamos y enterrábamos ahí a nuestros ancestros. Qué importante lo que hoy día habló Paola, el decir, están en un contexto funerario, pero también en un contexto habitacional. Eso acordaría un poco más con lo que se hablaba y lo que se ha podido investigar en cuanto a la cosmovisión animista del pueblo de Aguita. Y es que para nosotros los muertos no se iban, mantenían en otra dimensión, pero se mantenían. El uso de hierbas, o como decía Paola, aquí hay una hierba que está hoy día todavía en uso en el contexto del pueblo mapuche, pero acá también podía estar. Eso no significa que el pueblo mapuche estaba, o sí, o compartíamos territorio o no. Todas esas grandes dudas, todos esos grandes problemas, es la falta de diálogo que se ha tenido entre el descubrimiento que, por favor, un descubrimiento de 1929, el uso del espacio del Olivar, la falta de comunicación, la falta de consulta, la falta de acercamiento, ese como línea que se puso entre los arqueólogos y las comunidades, porque el MOP era quien manejaba todo y al final de todo este espacio, lo único que se busca y se quiere es que se reconozca el Olivar en lo que es un espacio de gran significancia para el pueblo de Aguita, pero también para el pueblo chileno. Que se respeten los derechos de los pueblos, a ser consultados cuando estos espacios son intervenidos. ¿Qué vamos a lograr? Bueno, veamos la conversación con Paola. Yo no quise hacer una gran presentación, porque creo que el pueblo de Aguita ha dicho hasta el cansancio que necesita una consulta. Hoy día tengo claridad que eso es lo que el Estado está proponiendo, una consulta al pueblo. Pero hay muchos temas entre ese espacio
y lo que se puede hacer en el olivar, que nosotros debemos conversar con altura de miras, tratando de abrir el corazón, abrir la mente, abrir el conocimiento para todo. Eso, María Eugenia, ¿estás? Palabras, tu reflexión, y creo que, bueno, es importante escuchar a los pueblos originarios porque muchas veces no se les da la oportunidad de decir lo que piensan. Así que, bueno, aquí nosotros damos el espacio para que ustedes puedan expresarse y bueno, tenemos la investigación científica por el lado de Paola, pero también tenemos un poco la mirada de parte del pueblo diaguita, no lo digo todo, pero ya me dejaste claro que hay una diversidad. Así que... Somos diversos. Sí, sí. Como buena nación, ¿eh? Es bueno darse cuenta de ello. Una nación, cuando nosotros hablamos de naciones originarias, es precisamente eso, somos diversidades. Los pueblos no son únicos, los pueblos no son, no es que el pueblo de Aguita sea esto, que se ubique aquí, es como que hablamos alguna vez, el pueblo de Aguita, ¿dónde se ubica? Algunos dicen, no, están en el Huasco Alto, en Atacama, en parte de Copiapó, en Coquimbo, hasta Chuapa, y ahora con Paola podemos hablar, vamos a explayarnos del olivar, pero también podríamos hablar sobre el sitio 9 de Carrascal en el Mapocho, ¿cierto, Paola? Sí. Miren, sí. Yo quisiera ver si Paola tiene alguna respuesta a las interrogantes que planteó Marianela o viceversa. No sé quién quisiera partir primero por ahí y luego vamos a ver preguntas de los espectadores, porque hay varias preguntas en el chat. Sí, ¿cuál en concreto de Marianela? Si tú me la dices, ¿me puedes recordar? Porque como fue largo el... No sé, Marianela, ¿quieres repetirle alguna, por favor? ¿Algo específico que tú quisieras que conversáramos? Marianela, ¿qué quisieras en específico? Sí, Paola, mira, conversamos un poquito ahí, yo creo que más que preguntas, vamos a conversar. Paola, mira, uno de los grandes temas que hay respecto del olivar es el tema del inventario. ¿Qué pasó con las cosas? ¿Qué sucedió? ¿Por qué las cosas salieron? Yo creo que hay que explicar un poco qué estaba pasando con eso que estaba en los containers, y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, bajo qué condiciones se tomaron esas decisiones. Lo segundo, en términos de lo que muchos hermanos llaman el lucro, al parecer también hay que entendernos, tanto ustedes como nosotros, para nosotros puede ser lucro y quizás para ustedes no es lucro. Hay que empezar a, yo siempre digo, el problema de la taxonomía o de las etimologías que utilizan los arqueólogos y los historiadores, que los historiadores tienen unos nombres o ponen ciertos nombres a nomenclaturas a los pueblos y los arqueólogos ponen, no, te queda la escoba cuando se quiera estudiar. Bueno, yo creo que podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar por aclarar esos temas. ¿Qué te parece, Paola? Sí, no, ningún problema. Bueno, de los inventarios, no sé, nosotros trabajamos siempre durante estas 16 campañas, 30 arqueólogos, 25 antropólogos físicos, 15 conservadores. El jefe de conservación, que fue en este momento Iván Oyarzún, siempre se trabaja con bases de datos enormes. Y eso está en poder del Consejo de Monumentos Nacionales y tú, a medida que vas encontrando, eso se va ingresando en la base de datos. Así que en cuanto al inventario, eso lo pueden pedir en cualquier momento al Consejo de Monumentos porque eso está. Ahora, la etapa que nosotros estamos desarrollando ahora es del análisis de estos materiales, porque hubo un tiempo en que, claro, hubo una especie de desfase entre que si esto lo controlaba la empresa SACIR o el Ministerio de Obras Públicas. Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas está financiando una etapa de análisis que en este momento vamos en el mes 14 y son en total 30 meses. Por eso mismo que yo todo lo que les estoy contando es aún un resultado parcial, porque están paralelamente realizándose análisis, por ejemplo, genéticos, de isótopos. Acá en este momento hay
7 áreas más o menos de investigación con sus respectivos coordinadores. Está antropología física, está cerámica, lo cual incluye también restauración, está también arqueobotánica, arqueofauna, metales, líticos, o sea, cada una de las materialidades está con un proyecto de investigación y con preguntas de investigación que se están llevando a cabo. Dentro de antropología física están los estudios genéticos, isotópicos, entre otros. Entonces, en este momento estamos investigando, o sea, vamos, como les decía, en el mes 14 y son 30. Esto, lo que fue aprobado, ¿no es cierto?, por el Consejo de Monumentos Nacionales, porque nadie está haciendo las cosas entre gallos y medianoche, o sea, esto todo es una cosa absolutamente controlada, avisada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Estamos en pleno desarrollo de los análisis y los materiales se encuentran en Santiago, porque es muy difícil llevar a 40 profesionales, a 50 que han llegado a participar en un determinado momento a La Serena. ¿Te fijas? Ahora, en lo que es muy importante, ya está el Museo Arqueológico de La Serena, aceptó ser el receptor en forma definitiva de todos estos materiales arqueológicos recobrados en el rescate. Gracias a que la empresa Pelambre les compró un edificio para poder recibir lo que fue sacado del Mauro, lograron tener el espacio disponible como para recibir el olivar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que una vez terminados estos estudios, vamos a ir incluso haciendo remesas parciales. O sea, para no llegar con las 1.500 cajas de una sola vez, que el pobre museo, imagínate cómo estaría, sino que a medida que van terminando estas áreas, nosotros vamos a ir enviando los materiales en parcialidades al Museo Arqueológico de La Serena. Eso es lo que ha aprobado el Consejo Monumento. ¿Te fijas? Respecto a por qué se trajeron las cosas, se trajeron porque en los containers, y hay un informe del Centro Nacional de Restauración que indica que estaba con hongos. O sea, como estamos al lado de la desembocadura del río Elqui, empezaron a salir esporas, y eso es lo más grave que le puede suceder a un resto óseo, porque se come el colágeno y tú te olvidas de hacer cualquier tipo de análisis una vez de que los hongos han tomado, por así decir, estos materiales. Acerca del destino de estos materiales, nosotros no tenemos ninguna injerencia, o sea, nosotros hemos sido autorizados para el estudio, esto se va a entregar al Museo Arqueológico de La Serena y ya va a tomar su propio rumbo, o sea, yo creo que el proceso de consulta que se va a realizar entre el Estado de Chile y las comunidades, en eso nosotros no vamos a tener ninguna injerencia. O sea, nuestra visión es desde el punto de vista de la disciplina, vamos a entregar nuestros resultados, ahí está contemplado también la publicación de un libro, que todos los libros que nosotros hemos hecho han sido entregados en forma gratuita, se pueden descargar también de internet, los hemos puesto también en la página del rescate. O sea, es completamente, digamos, no hay ningún tipo de filtro. Nuestra mirada siempre ha sido de comunicación, se han realizado pero innumerables charlas en los distintos valles. Entonces, esa es un poco la actitud, como te digo, sobre tanto el destino del sitio como el destino de los materiales. Eso ya es una cosa que va a tener que llevar las comunidades dieguitas con el Estado chileno. Nosotros, terminando nuestros estudios, esto va a quedar al alero del Museo Arqueológico de La Serena, y lo que ahí suceda ya no tenemos injerencia nosotros en eso. Bueno, Paola, hay temas que a mí me llaman mucho la atención y creo que aparte mi pueblo también, y a mí de repente yo reacciono. Ellos fueron enterrados, tú dices, en el año 0, 1400, antes de Cristo, después de Cristo, qué sé yo. O sea, fue a lo menos 1.200 años después fueron desenterrados. ¿Pueden volver a ser enterrados y mantenerse en las mismas condiciones en las que los encontraste? ¿O simplemente una vez que se desentierre ya, si los volvemos a poner, no van a estar en las mismas condiciones? En realidad ya rompimos todo el espacio de lo que ellos quisieron hacer al enterrar. No sé si me entiende el tema. O, por ejemplo, eso se puede morir y no... Claro, mira, yo creo que eso hace falta una reflexión bien profunda al interior de las comunidades, porque si es por términos de conservación, claro que es una alteración volverlo a meter a la tierra, pero también quizás hay consideraciones de otra índole, más espirituales, más que eso tendría que ser resuelto
al interior de las comunidades de Diaguita, que a lo mejor ese es un valor menor, digamos, a lo mejor lo que se quiere es que esto vuelva a estar en la tierra. Entonces, eso yo creo que ya es difícil desde fuera decir cuál es el camino. También sí hay que conocer un poco el contexto histórico, porque todo esto viene, ¿no es cierto?, a partir un poco de los movimientos de Estados Unidos, con el tema de la ley NACPRA, en que se promovió un poco lo que era la repatriación y el reentierro de cuerpos humanos. Y hay que verlo ahí, por eso te digo, como yo creo que esto tiene que ser reflexionado. También en relación a lo que yo les decía, como vemos o no vemos los cuerpos, ¿cachai? ¿Eso quieren que sea algo específico de los arqueólogos, o sea, para verlo a puerta cerrada en los congresos? O también asumimos que el pueblo de Diaguita y los pueblos andinos en general siempre han tenido una relación diferente con los cuerpos. Entonces, ¿por qué vamos a asumir que tenemos ese mismo tabú, que tenemos ese mismo como, no sé, miedo? De los pueblos andinos. Los pueblos andinos, no es porque ustedes lo tengan que hacer, pero está la evidencia en el Olivar del sacar los cuerpitos y volverlos a enterrar, homenajearlos, alimentarlos. Lo que les decía, o sea, eso es materia de reflexión. Por eso digo, yo no puedo en el fondo hablar en algo que tiene que ser materia de un consenso muy profundo, pero sí puedo informar que a nivel andino el tratamiento es diferente. No es igual a lo que el señor Smith dice, claro, porque en Estados Unidos se desarrolló todo un problema de abuso, digamos, de tremendo abuso, de destrucción, de matanza, o sea, no quedó prácticamente nada de la cultura originaria. Pero nosotros estamos afortunadamente en un contexto distinto. Entonces, a mí me gustaría que eso se reflexionara, porque es bien difícil en el fondo, si hay una especie como de, me refiero ahora, por ejemplo, a ver o no ver cuerpos, por ejemplo. Es una parte bien limitante en la comprensión, incluso a nivel sensorial, si tú dices, no, esto no lo puedes mostrar, tienes que ponerle ahí, no sé, una cartel, ponerlo borroso, no sé, ¿te fijas? ¿Queremos realmente eso? Yo se lo pregunto al pueblo de Diaguita. ¿Quieren que eso solamente lo vean los arqueólogos, o sea, materia, no sé, de tabú? ¿O queremos tratar de comprender? Porque cuando tú me dices, claro, o sea, es una excavación de un área funeraria, pero también hay que ponerse en el caso de que la cultura de Diaguita prehispánica fue tremendamente avasallada por la cultura dominante. Se les prohibió seguir pintando, fueron diezmados en las mitas agrarias, las mitas mineras, se prohibió la lengua. Entonces, la arqueología no cuenta, digamos, con grandes crónicas, como por ejemplo en el mundo del Inca, ¿no es cierto?, de otras partes donde tú tienes numerosos documentos, donde vas a ver, no sé, pues a Santa Cruz, Pachacutillampi, a Guamán, Poma de Ayala, contarte los ritos. Acá lo único que tenemos son los restos materiales. A ver, entonces, yo creo que hay dos temas, Paola, ahí. Hay dos temas. Y hay que verlo, o sea, hay que hablarlo. Y hay que ser sinceros también respecto a eso. Una cosa es que nosotros, seamos o no, como tú dices, fuimos avasallados, claro. La mayoría del pueblo de Diaguita fue sometido. Y hay que decirlo. Fuimos sometidos bajo una cultura de características judeocristianas. Y al ser esa la cultura dominante, la judeocristiana, el tema de la muerte ya no es ánima. O sea, ya viene un cielo, ya viene un infierno, ya viene un descanso en la tumba, ya viene una serie de elementos que son prácticas cristianas, no del pueblo de Diaguita, no de los pueblos andinos. Entonces, obviamente, estamos ahí, en un límite, en decir que descansen los ancestros, que los ancestros puedan pasar, pero tenemos que tratar de pensar como pueblo animista, que es nuestra cultura. Y no, yo no sé si estoy o no de acuerdo, porque además yo siento que de aquí hemos sido muy, muy, muy,
A ver, yo hablo desde el mapocho, aunque en este minuto estoy en Serena, hablo desde el mapocho de algo que afecta a las comunidades territoriales del Elqui. Y comunidades que, por ejemplo, ya han pasado por un proceso muy largo, que la han pasado muy mal. Paola ha sido en numerosas veces consultada de cosas que a mí me llaman la atención y yo digo, ¿es así? O sea, ¿es verdad, Paola González, que patentó las grecas, Dieguita? ¿Se puede hacer eso legalmente? ¿Es verdad, por ejemplo, que Paola está haciendo una fundación para quedarse con todo lo que está en el olivar? Yo creo que el problema está en que no lo hemos hablado. Y como este es el momento, creo, Paola, que en cariño, en espacio de respeto, podemos hacer esa pregunta. Pero también el pueblo debe hacerse la pregunta, ¿puedo yo desde el mapocho venir a decidir lo que va a pasar en un territorio, en un valle que no es el mío? ¿Puedo yo venir desde el Valle del Copayapo, que por muy pueblo que seamos, no es el mío? ¿Puedo venir yo? Quizás hay que hacer como la doble línea. Por un lado, decir, nosotros como pueblo queremos esto. Como pueblo, el pueblo del mapocho cree que en el olivar se podría hacer esto. El pueblo de la Aconcagua, que también hay, Tiaguitas en la Aconcagua, bajo y alto, piensa que debiésemos hacer esto. El pueblo de Copayapo piensa que podemos hacer esto. El pueblo de Huasco Alto piensa que podemos hacer esto. El pueblo en el Huasco Bajo piensa que podemos hacer esto. El pueblo de Chuapa piensa que debemos hacer esto. El pueblo de Limarí piensa que podemos hacer esto, pero finalmente quienes van a vivir con la decisión del pueblo son los que están ahí y son aquellos que han luchado por muchos años, entre ellos Emma Pereira, Marcia Albanés, y si me perdonan los hermanos si me olvido de alguien, ¿ya? Martín Flores, Carolina Herrera, que ha hecho un trabajo ahí, está tratando, Ana Godoy, si me olvidé de alguien le pido disculpas, pero creo que por ahí, esperemos entonces que te conteste Paola, por favor, y de ahí tenemos que pasar a las preguntas que puedan haber en el chat. Gracias. No, qué bueno que estás haciendo estas preguntas. Mira, en relación a patentar las grecas, como tú decís, mira, yo partí con mi memoria de título, yo partí interesándome por el arte dieguita, te digo, el año 90, o sea, antes de que existiera reconocimiento estatal de los pueblos dieguita y que siquiera uno intuyera que iba a suceder algo así. Defendí mi memoria de título a la Universidad de Chile el año 95, me titulé con esa memoria de título que era de los diseños dieguita. Después sucedió que una diseñadora gráfica publicó un libro en que me escaneó todos los diseños de la tesis. Entonces así nos fuimos a juicio para yo poder defender mi autoría sobre esos diseños, mi investigación además, porque yo, y al sitio habitacional, yo empecé con los proyectos Fondesit, muy jóvenes todos, a recorrer a pie el Valle del Choapa, el Valle de Chalinga, fuimos identificando los sitios habitacionales y reconstruyendo toda la secuencia de ahíita de esos valles, y yo, nosotros encontrábamos fragmentitos y yo con espejo y cosas reconstruía la banda. Entonces vino esta señora y escaneó todos los diseños de la tesis y publicó un libro. Se produjo un juicio, una querella por plagio. Y al final, bueno, ganamos porque, ¿cuál fue el razonamiento ahí? Una cosa es la vasija, que la vasija obviamente cualquier persona puede ir, dibujarla, fotografiarla, etcétera. Y otra cosa son los diseños, porque un diseño igual es una interpretación, no tiene ni la misma escala, ni el mismo color. Entonces, los diseños son, a juicio, ¿no es cierto?, en ese momento del fallo, los diseños son apropiables porque son una creación determinada, te fijas, una interpretación. Es como, no sé, puede haber una, no sé, ustedes creo que me entienden un poco la idea. Una cosa es la pieza real que viene, que es patrimonio universal, en fin, y otra cosa es cuando tú
dibujas o algo que es tu interpretación, que va a estar chueco, que no va a ser el mismo ángulo, que vas a elegir los colores, vas a elegir las densidades, etc. Y cuando yo hice mi libro, Arte y Cultura Diaguita Chilena, no estaba, no existía el Olivar. Yo, eso fue una edición que no fue financiada por ningún proyecto Fondar, por ninguna cosa. Era mi interés de que este patrimonio bellísimo, complejo, etcétera, etcétera, pudiera ser conocido. Y ese libro está patentado, evidentemente, porque en el fondo son dibujos que se hicieron a partir de, que además que lo realizó Claudia Campo, pero eso es bien distinto a que uno quisiera aprovecharse, si no, ustedes estarían viendo en este momento vestidos con los diseños o demandas porque, no sé, una comunidad X está usando los diseños. O sea, es bien distinto. O sea, en mi caso, el interés era dar a conocer un patrimonio enorme que al momento que yo comencé esa investigación no lo veía nadie. Y en número uno se limitaba a ir a 2 o 3 museos que tenían piezas y ahí llegaba tu conocimiento de lo que era el arte diaguita. Entonces, eso. Claro. Entonces, oye, para dejarlo claro, tú lo que patentaste fue tu libro, con tus diseños, o sea, en las imágenes, lo que claro. Dibujo, pero si alguien va y lo hace ella, lo dibuja ella, desde la, eso ya, o sea, las grecas son y siempre serán del pueblo. Obviamente. Pero me preguntaste también por la fundación, que es importante que lo conversemos también. Efectivamente, estamos creando una fundación, ¿y cuáles son los ejes? Poder, una vez que termine este proyecto, que es esto no, yo les explicaba, va a durar 30 meses, vamos en el mes 14 en este momento, va a terminar con la entrega del informe final de rescate, que es lo que estaba preguntando Gabriela Caltelón. Eso no se ha entregado porque estamos en ejecución, estamos en pleno trabajo. Y estos resultados que yo les estoy mostrando son los resultados parciales de todas estas áreas que en este momento están de cabeza analizando los materiales. Cuando lleguemos a esos 30 meses, que va a ser más o menos a mediados del 2023, se va a entregar el informe final de rescate, que eso obviamente es de acceso a todo público y es abierto, así como ustedes ya tienen el informe ejecutivo del rescate, y además el libro, que también está pensado para ser distribuido en forma gratuita, tal como se hizo con el de alfarería del sitio del Olivar. O sea, eso, nadie ha puesto en venta, ni el interés es como de lucro, estamos investigando. Y la idea de la fundación tiene 4 ejes. Uno es continuar investigando, porque cada una de estas áreas, antropología física, arqueobotánica, arqueofauna, etcétera, está desarrollando nuevas preguntas de investigación. Y la investigación no es gratis. O sea, la gente tiene la mala costumbre de comer para vivir. Entonces, yo no le puedo decir a esas personas, oye, sigue investigando sobre patrimonio alimentario y bueno, ¿y con qué va a vivir? Eso es para generar proyectos de investigación y continuar estas líneas que en el fondo van a retroalimentar los procesos identitarios actuales del pueblo diaguita. Por otro lado, relación de, bueno, la difusión, ya sea por seminarios, congresos, libros, de cualquier manera poder difundir para los niños, para distintas edades, etc. Otro eje, creaciones de arte-ciencia, porque acá también podemos hacer documentales, poesía, en fin, lo que sea. Te fijas, aprovechando eso para que llegue a la mayor cantidad de público. Y finalmente, revitalización también de comunidades diaguitas. Yo actualmente, sin que esto exista, he estado haciendo cada una de esas líneas. Estoy en este momento asesorando comunidades en el río Illapel para que puedan constituirse como comunidades diaguitas. Estoy ayudando también a comunidades del Valle del Choapa frente a acciones de extractivismo de grandes mineras. Entonces, no es que vaya a ser algo distinto de lo que yo estoy haciendo. Estamos solamente generando un alero para que gente muy valiosa que hemos, en el fondo, trabajado en conjunto durante todo este largo periodo, podamos seguir haciéndolo. Eso. Y por definición, las fundaciones son sin fines de lucro. Claro. Gracias, Paola, por la aclaración. Yo, bueno, desde el lado de la investigación, yo entiendo esto que sin el trabajo de los arqueólogos probablemente sabríamos menos cosas del pueblo diaguita hoy día, y quizá de ese punto de vista, tal vez los hermanos diaguitas, si me permite,
quizás tendrían que ser un poco más, no sé si abiertos o comprender mejor, que no hay un trabajo de lucro detrás, sino que es un trabajo más bien honesto de querer dar a conocer y poner en valor al pueblo diaguita. Y justamente lo que dice Paola, yo entiendo que con esta fundación van a darle valor al pueblo, van a poder revitalizar a lo mejor técnicas, prácticas, y los mismos diaguita que hoy día hayan perdido costumbres van a poder retomarlas y hacerlas propias. Así que yo una encuentro cosita. Interesante. De eso decir algo. A ver, Marianela, entonces. Lo mío cortito, es ya, decir, vale. Que se nos abre un campo enorme para trabajar en conjunto, porque esa es la idea también, o sea, generar, por ejemplo, que sean las comunidades diaguitas las que propongan preguntas de investigación, o que digan, ¿sabes qué? A mí me gustaría saber si dentro con esto hay un vínculo, o si en este territorio hay antecedentes como para defender una demanda territorial, etcétera, o sea, trabajar en conjunto. Eso es súper positivo, ¿eh? Yo creo que hay dos cosas, hay un tema de desinformación. Yo, la verdad, hasta hace muy poco tenía mucha desinformación en mi cabeza. Me ha costado mucho entender las mismas leyes que nos regulan dentro de esto, de cuáles son las consultas indígenas, quiénes se tienen que hacer, quiénes realmente deben participar, etcétera, etcétera. Es como muchas cosas que las personas creen y que no son tan, tan así. También es necesario dar frente. Paola, mira, este es un espacio súper, súper interesante y podríamos generar un espacio de frente, porque yo no veo que tú tengas miedo, o sea, hoy día tú dijiste, yo no tengo miedo, vamos, dale, pregúntame. Entonces, hacer algo así, en virtual, invitando a quienes son los mayores detractores de esta situación, pero no para exponernos, ¿eh? Yo no estoy dispuesta a exponernos, pero sí para darle frente de una buena vez y conversar con ellos y decirles, no, tú estás equivocada por esto, o tienes razón respecto de esto. Creo que sería importante, por ejemplo, aceptar, sentarte, no sé, con Gabriela. Gabriela es una de las personas que más ha hecho énfasis en que estamos, que hay errores garrafales en toda la investigación del olivar. Y yo sé que Gabriela puede ser complicada, pero quizás en una conversación así, en un espacio así de cuidado como este, sería interesante darle el espacio. Porque, por ejemplo, a mis hermanos me pueden decir, oye, ¿tú qué tenés que estar hablando del olivar? Si tú eres del mapucho. Bueno, yo digo, también es mi herencia de parte de mi pueblo. Pero yo entiendo y comprendo que quienes deben hablar del olivar son las comunidades territoriales del olivar, del sector del olivar. Así como en algún momento cuando se hizo el tema de Ovalle, hablaron las comunidades de Ovalle. Entonces, creo que lo bueno hay que tomar esos ejemplos y llevarlos a cabo. En Ovalle se hizo un muy buen trabajo con eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en el sector del olivar? Te agradezco, Paola, porque no tuviste tabú respecto de las preguntas que yo te hice, que fueron fuertes. Pero que nada teme. O sea, yo llevo casi ya más de 20 años en esto. Como te digo, cuando yo empecé ni siquiera existía ningún movimiento reivindicatorio. Yo, de hecho, hice un video que ganó un premio en Bélgica que se llama Incas y Dieguitas a través de las imágenes. Y yo no tenía idea, o sea, de que existían comunidades en ese momento, ni germen siquiera, porque era del año, no sé, pues, casi simultáneo con el proceso de reconocimiento, como el año 98, por ahí. Entonces, no puedo yo sentirme culpable por lo que ha sido una vocación de vida y que tengo absoluta conciencia de que esto es un aporte, es un aporte. O sea, que le va a servir no solamente a los diaguitas actuales, sino a las generaciones que van a venir. Porque estamos trabajando eliminando falsos históricos, o sea, dando solidez a una manera de concebir el mundo, a una manera de ser y de estar en el mundo, a una manera de pensar, pero en base a lo que nos ha quedado, que son los restos materiales.
fija. Entonces, no, tengo problemas. Qué bueno que se han podido plantear estas temáticas y que llegando a acuerdo y que es mejor, ¿cierto?, trabajar en conjunto. Así que, bueno, le agradezco a Marianela y a Paola. Disculpe, que yo quiero pasar a las preguntas del chat, porque hay hartas preguntas. Mira, a ver, Paola dice, gracias por plantear unas temáticas tan importantes para todos. ¿Hay una vinculación entre el trabajo que se hace en el Olivar con el resto de la comunidad diaguita? Bueno, ahí tenemos que, parece que no tanto. Creo que ese es el problema. Claro. Bueno, pero ahora en ese sentido yo les aclaro también de que esto es algo que lleva, que digamos los interlocutores válidos, por así decir, es el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, yo siempre ando por el filo de la navaja porque nunca permití que me hicieran firmar cláusulas de confidencialidad y cosas por el estilo, ¿te fijas? Pero normalmente los que llevan las decisiones, los que toman, son esas entidades que son los mandantes. Esa es la palabra. Seguimos. ¿Qué otras preguntas o comentarios? ¿Por qué se llama Amerindia a la cultura? ¿Por qué se llama Amerindia? Aunando concepto Amerindio, porque en el fondo es un concepto que se usa. Se usa dentro de la antropología, la etnografía, para aglutinar lo etnográfico, lo arqueológico, de todo el ámbito americano. Uh-huh. De Primeras Naciones, por así decirlo. Claro. Mandan saludos desde Bahía de Quintil, Valparaíso. Cariño a Paco Licuibe, cariño a Valparaíso. Eso, Sebastián Alfonso Tapia dice, saludos cordiales desde la Asociación Amancay Diaguita de Alto Hospicio. Saludos. Esas son las embajadas Diaguita. Eso. Sebastián Tapia dice, me hace mucha mención lo que ofrenda la greda. En Bolivia sí se practica el ofrendarme y quebrar un recipiente de greda. Ah, es cuando quebran en la ofrenda. Sacrificio de cerámica. Sacrificio. Uh-huh. Sacrificio de la cerámica. También que cada vez se ve un vínculo mayor con el mundo andino en el olivar. Esas ranitas enterradas en las vasijas. Hay muchos elementos que nos llevan al mundo andino y de pastores. Claro. Ya todo, Yito. Muy buena presentación. Siempre hay cosas nuevas, dice. ¿Más? Marco Antonio Trigo. ¿Todo el contexto del sitio Olivar tiene relación con los actuales bailes chinos? No todo el contexto. Porque yo les estoy contando de que la flauta, el extremo proximal, tiene una concavidad que se parece mucho a las flautas de los bailes chinos del norte semiario. No todo, pero... Hay un vínculo, quizás, un pre-antecedente, un antecedente, ¿cierto? Claro. Son líneas de investigación, te fijas como... Claro. ¿Cómo se llama el musicólogo que está haciendo una investigación en base a ese instrumento? De Arce, Claudio Mercado, Jimmy Campillay. Claro. Sí. Campillay, apellido Dieguita. Sí, sí. Él baila chino también. Ya, perfecto. Sebastián Tapia de nuevo nos dice, estoy emocionado, cuán identificado me siento con lo que se habla. Mil saludos desde el norte grande. Paola Pascual de nuevo. En el momento del entierro, según lo que he ido entendiendo, se desprende el espíritu de lo terrenal. Finalmente, ¿no se separa ambos estados? Claro, yo creo que es uno de los grandes aportes que tiene en el fondo la cosmovisión amerindia, como te decía, que en el fondo acá no hay esta división estanco entre objeto, sujeto, los muertos también son personas, los fenómenos meteorológicos, el cerro, ¿te fijas? Y eso mismo yo creo que explica esta manera tan sustentable de vivir. O sea, cómo en el olivar se vive 500 años y no queda ninguna evidencia. Fija, nosotros estamos 5 días en un lugar y ya queda para la historia. Lleno de basura y qué sé yo. Entonces,
No sé, porque yo siento que en el fondo hay un sentido de integración a un universo mayor que debe ser respetado, debe ser venerado, esta naturaleza sintiente, que ese concepto se emplea bastante para entender la cosmovisión andina. ¿Alguna otra pregunta que haya? ¿No? Ya. ¿Comentario? No, yo quiero decir algo. Ya. Algo que me está dando vuelta. Y creo que lo he dicho suficientes veces, entonces lo voy a volver a repetir y tiene que ver con mi condición. Yo soy Marianela Jopia, soy consejera presidencial de Aguita en CONADI, pero eso no significa que yo tenga la voz de las comunidades, yo solamente puedo abrir espacios para que las comunidades puedan hablar, conversar entre ellos. Y dentro de eso es lo que yo estoy tratando de hacer en todos los espacios en que me estoy moviendo y conversando. Hoy día tuve una linda jornada con la comunidad titaquín de Las Cardas. Fue una muy linda jornada. Ellos me explicaban, también hablaban respecto del olivar, de los sentimientos. Entonces, por eso yo aproveché de conversar un poquito hoy día y dije, no voy a hacer una presentación tan grande, sino que... ¿Cuáles son las preguntas que se dan vuelta? También estuve con una comunidad en el Elqui y espero mañana, me esperan en Palguano. Prontamente voy a ir hacia los otros valles y la idea es sacarnos. Creo que aquí, Paola, tú no sé si estarás de acuerdo conmigo, el gran problema es el ego. Los egos nos están matando a todos. Ojalá que podamos dejar los egos de lado para poder trabajar por los pueblos. Eso. De todas maneras. Sí, yo bien, oye, perdón. Termino. Paola, por favor. No, les decía que eso, porque en el fondo trabajar las confianzas, respetarse mutuamente, ¿cachai? Porque en el fondo, no sé, pues, si el tema del lucro, o si uno quisiera tener lucro, no sé, pudiera estudiar ingeniería comercial o no sé, por otra carrera más. Entonces estamos todos en una búsqueda muy válida y podría crecer mucho más en la medida que se trabajara mancomunadamente. Sí, oye, yo también creo que hay que bajar las desconfianzas. O sea, entiendo también a las personas que son de los pueblos originarios, pero también creo que hay que conocer mejor a las personas. Quizás no se conoce tan bien a las personas y por eso está esta desconfianza. Entonces, en la medida que trabajemos juntos, las personas, podemos lograr mejores cosas. Y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que entender es que estamos del mismo lado. No estamos en contra del otro. Entonces hay que trabajar juntos, trabajar en conjunto. Y pucha, qué rico que hoy día podamos haber conversado y aclarado quizás ciertas cosas. Y justamente para un encuentro, un mejor encuentro entre los pueblos originarios y los que somos Winca, por decirlo así. Que nosotros estamos más bien del lado con ustedes más que en contra. Por lo menos así lo siento desde mi parte y desde lo que represento, que es el Fondo Margot Loyola. Y no olvidemos que el pueblo... Y el espacio, dime. No olvidar que el pueblo de Aguita está vivo, sigue vivo. Uh-huh. Lo que habla del pasado es el olivar. El olivar, el sitio del olivar reduce el pasado del pueblo de Aguita y lo trae al presente. Pero, oye, yo no soy un holograma, yo soy de Aguita. Y de Aguita muy de adentro, de Aguita profundo. Entonces, nosotros somos un pueblo vivo, eso nadie lo niega. Que empezamos y que nos reconocen en el 2008, que en el 1971 hubo un intento de reconocimiento que no se todo. Entonces, también hay un tema histórico que hay que darle vuelta, pero nadie dice que, o sea, ¿cómo yo voy a decir? Y creo que también Paola debiese, vamos Paola, hagamos algo conjunto, llamémoslos a todos en Zoom, a todos y que conversemos, y hay que darle hay una delicada línea roja entre lo que es ser de Aguita, no ser de Aguita. Te fijas, porque yo, igual, mis abuelos maternos son de muy adentro del Valle del Choapa,
mi abuelo agricultor, ¿te fijas? O sea, si uno quisiera como autoidentificarse, por último, igual tengo como elementos, ¿te fijas? Pero no compelido, o sea, no cuando esta identidad en el fondo te nace más por un camino de vida que de un reconocimiento estatal, de un certificado, ¿te fijas? O sea, yo creo que no requiero de un Estado que me diga usted es o usted no es. Eso. Pertenencia a un pueblo. Ya, chiquillas, oye, les doy un agradecimiento enorme, les agradezco por la paciencia de enfrentar quizá preguntas un poco complejas, pero lo bueno es que hay que encontrarse y no dividirse. Así que para todos los que están escuchando, yo creo que ese es el mensaje que les quisiera dejar, tratar de trabajar en conjunto y no dividirnos entre nosotros mismos, porque creo que nosotros somos muchos. Un abrazo a ambas. Despedirme antes, porque voy a terminar antes, pero también despedirme de hermanas quien quiero mucho, como Amelia de Ovalle, que me estaba hablando ahí, así que aprovecho de decir, sí, Amelia, yo digo que me olvidé de nombrarte a ti y a Mónica. Un abrazo gigante igual a Carmen, y escucha, cuando quieran, sentémonos, yo no le voy a tener miedo a sentarme con quien quiera y conversemos y lleguemos a acuerdos como pueblo, si podemos. Podemos, el pueblo de Aguita es mucho más grande que una pelea mísera. Nosotros podemos conversar, llegar a buenos acuerdos y hacer cosas bien. Eso, muchas gracias. Ya. Bueno, sí, un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Yo también creo que conversando se entiende la gente, como decía mi abuelo. Y que eso, pues, yo también creo igual que tú, que estamos trabajando por lo mismo. Que se nos está dando una oportunidad hermosa de realmente conocernos. Y la arqueología puede ser un gran aliado. Eso. Bien, pues. Nos despedimos entonces a nombre del Fondo Margot Loyola, Cultura PUCB, y dejamos invitados a todos los auditores hoy día a que se suscriban al canal de YouTube Cultura para que podamos ver programas como este y otros también de cultura que son para todos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. ¿Te gustaría que hiciéramos un juego? Yo te voy a mostrar una foto de un lugar y tú tienes que inventar una historia. Tengo una. Había una vez un hombre que viajó a otro país. Mientras pescaban, encontraron un tiburón, pero no se los comió. ¿Puedes contarme qué lugar es este? Parque Nacional de Rapa Nui. La Pac Nian. Chiloé. Las oficinas de Humberston y Santa Laura. Asentamiento y momificación de la cultura chinchorro. Ciudad minera de Sube. Barrio histórico de Valparaíso. Es un lugar que es patrimonio mundial. Nunca había sabido eso. Chile tiene 7 sitios de patrimonio mundial. Son únicos en el mundo. Y cuidarlos es muy importante. Todavía queda mucho por aprender. Parte de nuestra cultura.